hello guys welcome to this session today is our session for week number 10 and today we're going to review models of ability chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas a la sesión correspondiente a la semana número 10 el día de hoy estaremos revisando los verbos modales para expresar habilidad and well let's let's start with these guys vamos a comenzar con esto chicos the agenda for today first we have the objective then we have the review for model verbs. Then we're going to check models of ability, which are can, could, and be able to. And then we have the practice uh, activity. And also uh, I would like to check the um the how to say this. The uh, homework, homework, the homework we had for this week. We have for this week. So Buenas tardes, Anaí. Chicos, chicas, la agenda para el día de hoy, bueno, comenzamos con el objetivo. Después tenemos un repaso de lo que son los verbos modales, algo que ya vimos. Después de ver el repaso, veremos ya a fondo los verbos modales para expresar habilidad, que son can, could y, bueno, be able to. Y por último, tenemos una práctica. Este tema es un poco corto, pero bueno, es importante. So, let's start with the objective. Vamos a comenzar con el objetivo. And the objective says By the end of the lesson, students, I mean you, will learn the use of can and could as a way to talk about abilities in the present and in the past tense. Entonces, para finalizarla para el final de la lección, ustedes, los estudiantes, serán capaces de utilizar can and could para expresar habilidades y podrás realizar algo tanto en presente como en pasado. Okay, so let's continue. and well remember we already saw this but remember that modal verbs are a part of a larger category called auxiliary verbs which are verbs that cannot be used on their own they need to be accompanied by another verb which is the main verb of the sentence um, sorry give me a second game And well, they need to be accompanied by the main verb. Sometimes model verbs are called model auxiliaries, and model verbs are used to express ability, obligation, permission, assumption, probability, and so on. Each model verb can have more than one meaning. And this meaning depends on the context of the sentence or questions. Okay. So what are model verbs in short words? Model verbs. Are words that help us to express um, different categories, different uh, different actions. Well, not actions, but things on our sentence or question. These actions or things can be obligation, ability, permission, assumption, and so on. Okay, and well, those model verbs or auxiliary cannot have be uh, alone in the sentence. We We need to have these modal verbs with another verb, which is the main verb of the sentence. And well, now let me explain this in Spanish. ¿Qué son los verbos modales? Bueno, los verbos modales son, como ya lo vimos eh, semanas anteriores, son verbos que nos ayudan a expresar algo, um, a complementar al verbo principal de la oración. Estos verbos modales, como lo acabo de mencionar, no pueden estar solos en la oración. ¿Por qué? Porque complementan, complementan al verbo principal y bueno, le dan sentido hasta cierto punto. Esta, estos verbos modales pueden expresar habilidad, obligación, permiso, asunción, probabilidad, posibilidad, una petición, una oferta, con, dar consejo, etc. Eh, estos verbos modales también cada uno de estos verbos modales puede tener diferentes significados depende del contexto del contexto de la oración o pregunta y como ya lo he mencionado no pueden estar solos deben de estar acompañados perdón del verbo principal de la oración okay and well in here we have the different categories of model verbs and first we have the models of ability which are can and could the ones we already checked this we we're going to check this week can and could for example i can speak four languages another category of model verbs are the ones that express permission which are can and may also we have models for likelihood which are will might may can and could models that are an obligation like must and have to we already saw these ones and models for giving advice We already saw this one. Either, I think that you should stop smoking, which is should. Okay. Aquí en esta sección tenemos diferentes, las diferentes categorías de verbos modales. Cada una de estas categorías, pues, viene con su ejemplo y como se mencionó antes con anterioridad. El mismo verbo modal puede tener diferentes usos dependiendo del contexto en el cual se utiliza. Y comenzamos con los verbos modales de habilidad o para expresar habilidad, los cuales son can y could. Can y could expresan habilidad. Por ejemplo, I can speak four languages. Tengo la habilidad de hablar cuatro idiomas. Puedo hablar cuatro idiomas. Pero si nos damos cuenta aquí en los verbos modales para expresar permiso, tenemos también a can y bueno, también tenemos may. Este can de permiso sí es el mismo de la habilidad, sí, sí es el mismo. <coughs> Solamente que el contexto, el uso que tiene es distinto. Por lo general, para, eh, para expresar permiso, pues voy a iniciar con el verbo modal. Por ejemplo, may I open the window? Can I open the window? Eh, es para expresar permiso. Para expresar probabilidad tenemos oh, eh, will. Might, may, can and could. Tanto en presente, pasado y futuro. Pasado, presente y futuro. Ejemplo, it may rain today. Dependiendo el uso que tenga la oración, el contexto es el significado que va a obtener el verbo modal. Hay verbos modales para denotar obligación que ya, lo, que ya los hemos visto, que son must and have to. Por ejemplo, you must do your homework regularly. You have to do your homework regularly. Y tenemos mo verbos modales para expresar consejo, el cual es should. I think you should stop smoking. Tú deberías de dejar de fumar. Okay? ¿Dudas hasta aquí con, los, con el repaso de los verbos modales? ¿Todo bien? ¿Todo bien? En, dicen ahí. Okay, well, if you have a question, you can ask me. You can interrupt me and ask me. Okay. So let's continue with the models of ability. Okay. So, as in here, the theory we can use model verbs to talk about ability, either the general ability or specific ability in a particular situation. The modal verbs for ability are can and could also be able to. The good news is that in your exam, can and could are present, but be able to is not present. Um, also, says in here, ability can be expressed in the past, present, or future. Present, past, and be able to could be used present, past, or future. The three tenses mostly past and mostly future. But can be in the three tenses present, past, and future. But can just present, could just past. Okay. If you, if you now let me first in Spanish and then I'm going to be with each of these modal verbs. Los modales de habilidad. Se podemos utilizar estos verbos modales para hablar de habilidad, para expresar que alguien o algo puede hacer algo o es capaz de hacer algo. o podía hacer algo o será capaz de hacer algo. ¿Por qué hago este énfasis en los tiempos verbales? Porque, bueno, tenemos, te, tenemos verbos modales específicos para los tiempos verbales y un comodín. Para expresar habilidad en presente utilizamos can. Para expresar habilidad en tiempo pasado utilizamos could, que es el pasado de can. Y para expresar habilidad en futuro puedes utilizar will be able to. Sin embargo, este último también se puede utilizar en presente y también se puede utilizar en futuro. Be able to para el presente, was were able to para el pasado, will be able to para el futuro. Okay, es el commodity. Be able to se utiliza mayormente en futuro y pasado, pero también puede utilizarse en presente. And well, now let's let's uh, check more in deep each of these modal verbs. Vamos a revisar más a fondo los verbos modales. And it says in here, can is a modal verb that describes what someone is able to do. For example, general ability in the present. It is used in different forms to describe past and present abilities. Past with could, okay, but can is only for present. For example, Peter can cook Italian food. This is telling us that Peter. Has the ability to cook Italian food, or is able to cook Italian food. The positive statements or affirmative statement says in positive, uh, positive statements we put can between the subject and the main verb in its base form. For example, we have in here the structure subject plus can plus the verb without to the main form, and here it says I can ride a bicycle. So we have the subject we have the word can and we have the verb in the base form i can ride a, ride a bicycle another example they can help you with, uh, with building your house they is the subject can is the modal verb and help is the uh, verb in the base form okay the negative statements use the conjunction or the phrase Cannot or can't. Both are correct. This is more formal than this one. And says in here, Jeffrey cannot play the piano or she can't go with us because she's sick. Okay. Both ways to express negativeness with the modal verb, I mean, cannot or can't, are correct. And with questions, well, we start with the word can or the modal verb can plus the subject plus the verb in infinitive. For example, can Jane play tennis? Can he drive a car? These kind of questions give us yes, no answers. If it's yes, well, we start with the word yes plus the subject plus can. If it's no, we start with the word no plus subject plus can't or cannot. Okay. now let me explain this in spanish okay sorry uh, los verbos modales describen que el verbo modal can describe que, que una persona o que algo sea capaz de hacer algo para eso se utiliza para hablar de que algo o alguien es capaz de hacer algo <coughs> can se utiliza en el presente solamente en el presente y bueno, aquí tenemos un ejemplo Peter can cook Italian food Peter puede cocinar una comida italiana permítanme un segundo Bueno, les mencionaba, men les mencionaba chicos, que solamente se puede utilizar para el presente. ¿no? Es decir, no lo podemos utilizar en el pasado. Para el pasado tenemos otro verbo modal. Ahora, en las oraciones afirmativas, siempre vamos a colocar el verbo modal antes del verbo principal de la oración. Por lo general, siguiendo la estructura sujeto, verbo modal más verbo principal. Ejemplo... I can ride a bicycle. Yo puedo yo puedo subir montar una bicicleta o yo puedo andar en bicicleta. I es el sujeto, can. Perdón, can es el verbo modal, ride es el verbo principal de la oración. <coughs> Otro ejemplo, they can help you with building your house. Ellos te pueden ayudar construyendo tu casa. They es el sujeto, can es el verbo modal. Y help es el verbo principal de la oración. Ok. Las oraciones negativas tienen la misma estructura que las, las oraciones positivas. La diferencia es que en vez de utilizar can, vamos a utilizar cannot, que puede estar separado o junto, o su contracción que es can't. Ejemplo: Jeffrey cannot play the piano. Jeffrey no puede tocar el piano. O. She can't go with us because she's sick. Ella no puede ir con nosotros porque está enferma. ¿Okay? Ambas son correctas y ambas expresan lo mismo. No puedo, no puede. El no poder. La diferencia es que cannot es más formal en su aplicación y can't es informal. ¿Okay? Después tenemos las preguntas. Las preguntas, como cualquier oración que contenga un verbo modal, van a comenzar con este verbo modal más un sujeto más el verbo. Ejemplo, ¿can Jane play tennis? ¿Can he drive a car? Tenemos al inicio can, tenemos Jane, el sujeto, y tenemos el verbo que es play o drive. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con el verbo modal can? Chicos y chicas. It is this no los demás. Anaï dice que no. no, profe. No, no, hay, no. Hay ¿Todo, todo todo bien? Perfecto. Okay, so let's continue then with could. What happened with could? Well, could is used to express that someone is able or not to do something, but in the past, I mean someone was able to do something. And only in the past tense. And in here says, for example, in present, I can dance rumba now. This is present ability. But I could when I was a when I was younger, which is past ability. In the present, no. In the past, yes. Another example, I could read. Sorry, I could read when I was four. When I was four. So, this is telling us that this person was able to read at the age of four. Okay. The negative form of could is could not, which is the full form, or couldn't. Could not or couldn't. And, as so in here, couldn't can be used to describe general and specific ability in the past. For example, I couldn't go to that restaurant because it was too expensive my grandfather couldn't swim he called us because he couldn't find the house or i couldn't open the window if you can see in here guys if you can see in here um we are using could as the same way as can or couldn't, as the same way as can't. Both forms are the same. Both structures are the same. The only thing that changes is that can't or can is for um, present, and could or couldn't, it's is for the past tense. Now let me explain this in Spanish. ¿Qué sucede con could? Could nos ayuda a expresar habilidad, pero en tiempo futuro, perdón, tiempo futuro, en tiempo pasado. Could nos va a ayudar para expresar una habilidad en tiempo pasado. La estru las estructuras son las mismas que las que utilizamos con can o can't o can I, que es el, la forma interrogativa, son las mismas estructuras. Lo único que cambia es la palabra. En vez de can, utilizamos could. En vez de cannot o can't. Utilizamos current o could not, could not o couldn't. Okay. Y eh, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. I can dance rumba now, but I could when I was younger. Ahora no puedo bailar rumba, pero podía cuando era más joven. I could read, read when I was four. Yo podía leer cuando tenía cuatro años. Okay. Este could uh, expresa un podía en español. Poder en pasado. De, la forma negativa es could not o couldn't. Could not or couldn't. Okay. Y se utilizan tanto para como habilidades específicas o generales. Ejemplo, I couldn't go to the restaurant because it was too expensive. Yo no podía ir a ese restaurante porque estaba muy caro. My grandfather couldn't swim. Mi abuelo no podía nadar. He called us because he couldn't find a house. Él nos llamó porque no podía encontrar la casa. Y I couldn't open the window. Yo podía abrir la ventana. Ok. So, could, couldn't um, son lo mismo que can or cannot. Lo único que cambia es el tiempo en el que se utilizan. Can, cannot presente. Could, couldn't pasado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Ok, los demás. Todo bien, maestro. Excelente. Bueno, vamos a continuar entonces con Be Able to. La, lo bueno de Be Able to es que no viene en su examen realmente. Solamente Can y Could vienen en su examen, pero no está de más que lo sepan, que lo sepan, que estén al tanto de que puedan utilizar Be Able to en lugar de um, can o could. And it says, in here, we don't use can to describe Ay, pero sí una duda. A ver, dígame. Eh, por ejemplo, en could Y cold not, y current, eh, cualquiera de las dos son, o sea, son formales? ¿O no. Como um, no. Eh, bueno, esto aplica para todas las palabras que tienen contracción es decir, forma cortita. Recuerden, cuando, tenem, cuando hablamos en un lenguaje formal, vamos a evitar las contracciones. Entonces, todo lo que esté en, en negativo eh, con el verb to be, lo vamos a poner sin la contracción. Por ejemplo, could not es la forma formal, mientras que couldn't, que sí tiene la contracción, es la forma informal. O la forma que utilizamos al momento de hablar. ¿Ok? Ok entendido, muchas gracias. Por nada. Sí, recuerden que las contracciones las podemos utilizar aunque estamos en, un, en, un, en una situación formal, uh, las podemos utilizar cuando hablamos, mientras que en lo escrito no se pueden utilizar las contracciones cuando es algo formal. ¿okay? Cuando es algo no tan formal como una tarea. Bueno, ¿a qué me refiero con formal cuando hablamos de una tesis, cuando hablamos de una investigación, cuando hablamos de un reporte para nuestro jefe o nuestro superior, bueno, eso es algo formal. Pero cuando no es algo formal como una tarea o un escrito que yo esté haciendo, podemos utilizar could, uh, couldn't o can't sin problema. ¿Ok? Ahora, para expresar en futuro este... esta habilidad o el poder hacer algo podemos utilizar will be able to will be able to es será o seré o serás o serí, eh, serán capaces de tener be able to es ser capaz de y dice aquí we don't just can to describe general ability in the future instead we just will be able to an example of this is peter can play the accordion quite well this is presentability but in the future how are you how are going to say this so in the future says in a year or two he will be able to give concerts or next sunday i will be able to see the new fountains in the park this, the negative statements with um, this this will be able to are formed using want want to be able to or will be unable to. Want to be able or will be unable. For example, if you don't study well, you want to be able to find a job. Or if you don't, if you don't study well, you will be unable to find a job. Both are correct. Sorry, I will be uh, unable to call him at 2 p.m. I'll be in a meeting at the time. But sometimes we can use can to describe specific future ability can could help us. It, it, it's quite useful sometimes, but in a very, very specific way. So for example, we can say, I can help you tomorrow, I can come to the party and it's I can't. and it's it's accepted. The most adequate is to use will be able or will, or won't be able, but sometimes can or can't, Can't help us with it. Okay. Now let me explain this in Spanish. Dice para expresar el poder realizar una habilidad o ser capaz de realizar una habilidad. En futuro, bueno, utilizaremos will be able to. O ser capaz, seré capaz, o serás capaz de. Uh, ejemplo, tenemos aquí Peter can play the accordion quite well. Esto está en presente. Peter puede tocar el acordeón muy bien en presente. Mientras que para hablar del futuro diríamos in a year or two he will be able to give concerts. En un año o dos él será capaz de dar conciertos. La oración negativa con will be able se forma utilizando won't be able ser uh, no ser capaz de o utilizar will be unable ser incapaz de. Okay. Ejemplo, if you don't study well you won't be able to find a job. Si no estudias bien, bien, perdón, no serás capaz de encontrar un trabajo. Y la otra, el otro ejemplo sería sorry, I will be unable to call him at 2 p.m. I'll be in a meeting at that time. Lo siento, seré incapaz de llamarlo a las 2 p.m., estaré en una junta en ese momento. En algunas ocasiones podemos utilizar can si sí, se puede, si sí, se acepta. Podemos utilizar can para expresar habilidad. En el futuro, pero son reducidas, reducidos sus usos. Por ejemplo, I can help you tomorrow. I can come to the party. Okay. Por lo general, can nos va a, nos va a servir para expresar futuro con los verbos que son uh, los stative verbs, los verbos de estado. Okay. Alguna duda, pregunta que tengamos con respecto a, a be able to. chicos y chicas. Blanca dice no. Los demás. Anaí no. Iris no. En el chat. Bueno. If I there... Ajá. Yo sí tengo una duda. ¿En okay. la contracción? ¿Aquí? Sí, en la de Sorry. Ahí ¿Aquí? es ¿Aquí? una contracción. Uh -huh. Así es. Sí, I es will. El... Ok, es el modo en contracción del I will. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Es la, es la contracción de I will. Ok. Podemos. Sí, gracias. Por nada, podemos utilizar el I'll. Ok. Yo, la verdad, les recomiendo que esta contracción de I will no la utilicen tanto, porque luego se puede confundir con la contracción de all, que es igual. No aplica con I, pero se aplica con you. Es la contracción de you all. Y es la, se puede confundir con you will. ¿Okay? Entonces, yo sí les recomiendo que evitemos un poquito la contracción del will, pero ya lo veremos en la semana número 12, que es cuando vemos will. Lo veremos un poquito más a fondo. ¿Okay? Lilia, no, no pasa nada, Lilia. Este, ya 15. vamos a. Dígame. Este, yo tengo una duda cuando yo he visto con anterioridad este, esta parte de I will solo con, formando otra frase y no con lo que estamos viendo. ¿Eso cómo aplica, profe, el will? ¿Qué, qué viene siendo? Ah, bueno. Sí. Me, voy a, me voy a adelantar un poquito a la semana 12. Will es un verbo modal. Es como este, estos verbos modales. Nos ayuda a expresar probabilidad o futuro. Pero, pero. Eh, es para expresar un futuro incierto, algo que nosotros creemos que sucederá o que tal vez suceda, pero que no es seguro. ¿okay? Porque si es seguro que suceda, es decir, si ya hay un plan de por medio o ya hay, eh, la, ya hay una intención muy, um, muy formal o es 99% probable que suceda, utilizaríamos going to. Sin embargo, cuando no, no es seguro, no sabemos si es verdad o si vaya a suceder o no vaya a suceder, cuando no, no, no tenemos certeza en que si sucederá en el futuro, utilizamos will. Ok, bueno, es el uso okay. principal. No, okay. Es la diferencia, ¿no? Pero en el uso del día a día del idioma, ambos se utilizan este, como intercambiables, ¿no? A veces se utiliza will o go to. La gramática nos dice eso. Will para cosas que no estamos seguros. Going to para cosas que sí estamos seguros. Will para decisiones tomadas al momento de estar hablando. Going to para planes este, que ya tengamos hechos. ¿Okay? Pero eso lo veríamos, de hecho, si alcanzamos a ver futuro. Pero lo vemos hasta la semana número 12. Es decir, la próxima semana no, o sí, tal vez sí. Tal vez me estoy equivocando. A ver, si sí, no, es la próxima semana. La semana número 11 vemos el futuro y la semana número 12 vemos un repaso de todo. <laughs> si es en la semana 11, en la siguiente semana, Gracias. vemos el futuro con Will. ¿okay? De hecho, voy Entonces, a cambiar. Me, me adelante, profe. Un poquito, <laughs> pero está bien, está ad hoc por la cuestión que vemos aquí en Be Able to, que menciona el futuro. Pero, y también les adelanto otra, otra primicia, no, no, no es primicia, les adelanto esto. Voy a cambiar la presentación de Will del futuro, de la semana 11. Entonces, no estoy seguro si la cambie para el día de hoy o mañana, pero del domingo no pasa que en su... Ah, es que ustedes todavía no lo pueden ver, pero es que ya, ya está cargada, ya está cargada todo hasta el examen extraordinario. Eh, pero voy a cambiarlo. Entonces, si el domingo ya lo pueden ver y sigue apareciendo una presentación azul con estrellas, eso lo voy a quitar. Voy a poner otra presentación que tiene más información, menos texto y más práctica. Okay. Ese es en favor de, de todos nosotros. Okay. Bueno, cierro cierro el paréntesis. ¿Si ¿Sí quedó clara la explicación de will y going to? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan referente a esto antes de pasar a la actividad de práctica? ¿Alguna duda? Bueno, antes de hacer la actividad de práctica, quiero hacer la actividad de, de la Okay. Okay, bueno. Es que entre ahorita, ahorita reanudo la, la, la pantalla. Lo que pasa es que entre a uh... bueno, bueno, en esta parte. Hablando de lo del futuro, les digo, ya está programado. Entonces, esta lectura, esta presentación la voy a cambiar. Nada más espero que se cargue esto. Si ven algo así, no lo tomen en cuenta porque lo voy a cambiar. Voy a poner otra presentación en la cual he estado trabajando. Um, pero bueno, eso es para la próxima semana. Uh, modales de habilidad. ¿Alguien ya hizo la, la tarea? Ah, esta está, ya me acuerdo qué tarea es, está bien sencilla. Déjenme, déjenme comparto la, la pantalla para los que no lo han hecho. Bueno, ahí les va qué es lo que tienen que hacer. En esta, en esta actividad, lo que tienen que hacer es escribir tres habilidades que la señora podía hacer en el pasado y tres habilidades que la señora puede hacer en el presente. Así de fácil. Aquí está todo. I could do many things. I could run. I could jump. I could practice at the gym. I could play tennis. Esto es en el pasado. Y en el presente, I can read books. I can. Bueno, realmente sería she. She can jump. She could jump. She could uh, run. She could practice. At the gym. Okay. Ahora, si ya pusieron aquí I, está bien. Es decir, si lo pusieron así de que I could jump. I could run. I could practice at the gym, es correcto. No pasa nada. Así está bien. Solo puse el verbo. Iris tiene tiempo de, de corregir la entrega. Si sí, hay que ponerlo completo. Se tiene que iniciar con she. Preferible que lo inicien con she. Con she. Okay. Y en presente, pues, she can read books. She can. Oh, perdón. She can. Uh, uh, ¿Qué dicen? She can visit many places. Y por último. She can, um, she can watch. TV. Y ya tenemos todos los tres. Y ya, esto realmente está, esta actividad está. Sí, ya lo puede enviar, Consuelo. Esta actividad es muy sencilla. Lo guardamos y lo subimos. ¿Qué es lo que no está un poquito sencillo? Y quiero, eh, bueno, quiero retomar. El día de hoy. La actividad regularización, para quienes estén viendo la sesión en video y quienes estén aquí presentes, la actividad regularización... La actividad regularización tiene criterios muy específicos. Está dirigida a personas específicas. ¿Para quién está dirigida la actividad regularización? Para quienes les haya ido muy mal en el examen parcial o de plano no lo presentaron. ¿okay? Para estas personas que les fue muy mal en el parcial, no presentaron el parcial, hay que hacer la actividad de regularización. Y la actividad de puntos extras, la actividad de puntos extras es para quienes eh, deseen tener un punto extra en su calificación final. ¿Qué sucede si alguien que tiene buena calificación hace la actividad de regularización? Bueno. Lo que va a suceder es que se va a tomar nada más el 50% de la calificación de la actividad de regularización. Es decir, aunque lo hayan hecho todo bien y sea un 100, solamente se va a tomar el 50% de este 100, que serían en puntos 1.5 puntos. ¿Ok? Entonces, para que también, si ustedes lo, lo, tienen muy buena calificación y dicen, ah, pues es que quiero estos tres puntos, pues no. No, porque realmente la actividad de regularización está enfocada a quienes no hayan pasado el examen parcial y se quieran regularizar o les haya ido muy mal en el examen parcial y se quieran regularizar. Para ustedes que están muy bien en su calificación y para los que no están tan bien en la calificación, tenemos la actividad de puntos extras, ¿okay? que es grabar un video así muy sencillo. Y si no me va bien en el final, no, hombre, si sí les va a ir bien en el final. Si les fue bien en el primero, les va a ir bien en el final. ¿Por qué? Porque es casi igual. Es casi igual. Solamente vienen alguna que otra pregunta distinta de los temas nuevos. ¿Okay? Pero si han estado asistiendo a las sesiones, ¿Les, va, les van bien, van bien. No van mal. No van mal. La mayoría va muy bien. Ah, no, no lo, Consuelo. Si no lo quieren poner público en YouTube, eh, pónganlo en modo oculto o modo privado. Y nada más compártanme el enlace para yo revisarlo. ¿okay? En un archivo de Word, copian el enlace y ahí lo. Bueno, así como viene la instrucción, nada más déjenlo en, en oculto o en privado. ¿okay? ¿Alguien iba a mencionar algo? Escucha la yo, este Dígame. era sobre, sobre el video, porque pues ya ahí ya lo tengo como que casi listo. Pero tenía dudas sobre eso de que, como lo íbamos a, a subir a YouTube y todo eso. Pero ya ahorita ya despejó ya mis dudas. Eh, ¿Podría enviarle el enlace ahí mismo en la tarea? Sí. En la que voy a ver. Ahí abajo le especifico ahí que es lo, el enlace al video para Ajá. no enviarle los. Sí, en un en una en un archivo en Word, pones el enlace a tu video y lo subes. Ok. okay. En, pero me refiero, todavía no subo la tarea de esta semana. Ya la tengo lista, pero ahí mismo podría yo abajo poner el enlace y especificarle que es el enlace del video de puntos extras? No, 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 no. no. Es en la Aparte. sección, en la tarea de puntos extras. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, gracias. sí, para poder calificarlos porque si no suben nada en la sección de puntos extras, es decir por ejemplo, me ponen el enlace del video en la tarea de modales of ability no puedo darle la calificación de los puntos extras, no se puede el sistema no me deja, tienen que subir en un archivo de Word el enlace así nada más no, hay, no me le pongan nombre, no nada nada más en un Word peguen el enlace y súbanlo y a esta sección a la sección de video puntos extras no suben el video, suben el enlace con el video. Con el, suben un Word con el enlace del video y ya les puedo calificar yo los puntos extras. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Por nada, Daniel pregunta: ¿el examen vendrá a partir de la clase número 6 o todas las clases? Sí, eh, Daniel, el examen viene a partir de la clase número 6, el examen final, pero. Eh, Viene un tema de lo que vimos antes. De lo que vimos en la clase número... Ahorita les digo cuál. En la clase número 4. Aquí. En Question and Statements about Quantities. Este tema también viene acá en la parte... En el examen del segundo... El examen final. Y... Para quienes no pasen la materia, pues está el examen, el examen extraordinario que es de todos los temas. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Sí, yo, profe. Uh -huh. Este, en, yo me iba a ir por el, los puntos extras. Okay. Este, el video, el video eh, lo tengo que cuando me presente que sea en español o tiene que ser en inglés, profe. En inglés. Y la pres. En inglés, todo en inglés. Y mi de presentación, preferencia. de preferencia, o lo más que yo pueda, me imagino. Uh -huh. ¿Así es? Sí. Gracias, profe. Ok. ¿Nada más hacer esa duda? Eh, eh, sí, profe, nada más hacer esa duda sobre el, el, cómo me iba a dirigir, este, mi, 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 si lo iba a decir en español o lo iba a decir en inglés. Sí, bueno, de preferencia en inglés, digo, no sé nada si se les va alguna que otra palabra en español. Pero de preferencia en inglés, ¿ok? Ok, profe, gracias. Por nada. Alguien más que tenga una duda pregunta, profe, si estamos bien en calificaciones, es opcional presentar la actividad de puntos extras. Sí, Jasmine. Este, tanto la actividad regularización como puntos extras son opcionales. Ustedes tienen, bueno, si están bien en calificación. Regularizaciones para ustedes, pero puntos extras, ustedes tienen la última palabra de si la presentan o no. Okay. Eso ya es, es de cada uno de ustedes. Si les tomaran al parcial, pues bueno, yo sí les recomiendo que hagan regularización, siempre y cuando no hayan presentado el parcial o les haya ido muy mal. Pero si están bien en calificaciones, pues no, no es necesario. Iris, no, sería todo eh, como Iris. ¿Todo de la clase o todo de los, del video? <laughs> no entiendo. Este. Ah, sí, de la clase ya es todo, Iris. Como le comenté, si quiero asegurar un promedio superior a 9, hago puntos extras. Pues sí, la verdad, sí, sí les recomiendo. Si quieren asegurar un promedio alto, pues puntos extras. No falla. El video de puntos extras. Okay. Um, ¿Alguien más que tenga otra duda? Si saqué un 7, ¿puedo hacer el de regularización? ¿Sacó un 7 en el examen, Penélope? Si es en el examen, no es necesario. En todo caso, puntos extras. Sí, no. No, no es necesario. Eh, la actividad de regularización para los que les toman en el examen es para quienes sacaron 10, un 1 o un 2, o un 3, un 4, inclusive, pero ya 5, 6, 7, no les fue tan mal. ¿Ok? En todo caso sería puntos extras, la actividad de puntos extras. Por nada, ¿alguien más que tenga una duda? Si no hay dudas, doy por terminada la sesión. Chicos y chicas, los escucho, los leo. No, no maestro. Bueno, en la después de la explicación teórica vienen dos ejercicios de práctica. Eso es para que ustedes los practiquen en casa. Son ejercicios para completar eh, los espacios en blanco. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy, chicos y chicas. Muchas gracias. Una disculpa por el día de ayer. La verdad tuve que salir de emergencia al pueblo donde yo soy. Y pues ya no me dio tiempo de, no me, no me daba tiempo de conectarme. Una disculpa una vez más, no acostumbro a hacerlo, pero bueno, a veces las cosas suceden y pues no, no, no se puede controlar. Eh, nos vemos la siguiente semana, el día jueves, normal, a, la, a las 6 de la tarde. Y pues bueno, cualquier duda, pregunta que tengan, está el chat de la plataforma, mándame mensaje y lo resolvemos, ¿ok? No olviden. Subir la tarea de esta semana que no tiene extensión hasta el 27, pero recuerden que todo de la semana 2 a la semana número eh, 9, con excepción de la semana 6, que es el examen, tiene ex extensión hasta el 27 de noviembre. Ok, pues bueno, bye chicos, descansen. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Bye. Muchas gracias por sus bye. preguntas. Bye, 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 goodbye, have a good night, have a good day, see you. See you, maestro. See you, have a good night, bye.